Hola, hola. Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un dulcero para centro de mesa, para baby shower o para un bautizo, que es súper fácil y va a quedar chulísimo. Los materiales que vamos a utilizar son 7 botellas de plástico, un tubito de cartón, de papel, unas tijeras, un cuchillo, silicona para pegar y pintura para pintar. Pues vamos a empezar. Lo que vamos a hacer en primer lugar es cortar las botellas. Para cortarla la vamos a cortar lo que es por aquí más o menos, por la parte de abajo. Hacemos un corte con el cuchillo y bien lo hacemos con el cuchillo, seguimos o si no con ayuda de unas tijeras. Así que voy a ello. Pues ya lo he cortado y ahora con ayuda de las tijeras lo que voy a hacer es igualarlo para que se quede más recto. Pues ya lo he cortado, mirad cómo ha quedado. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con todas las botellas, con las 7. Bueno, 6 porque ya he hecho una. Si a un caso os corta esto de aquí, lo que podéis hacer, encendéis la plancha y le dais un poquito de calor y así se quedará que no cortará. Y más durito. Este la verdad es que no corta, así que no hace falta, yo lo dejaré así. Pues voy a cortar las otras y ahora vuelvo. Pues ya las tengo todas cortadas, mirad. Y ahora lo que voy a hacer es pintarlas. Solo lo que es por la parte de fuera. Así que voy a ello. Pues ya los he pintado, mirad. Ahora lo que voy a hacer es dejarlos secar. Y si hace falta, pues le doy otra manita. Pues ya lo he dejado secar y le he dado otra manita de pintura. Mirad. Y también he pintado el tubito de cartón de papel de cocina. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarlo y vamos a montarlo. Para montarlo es muy fácil. Lo que vamos a hacer es colocarlo así. O si queréis que quede en redondito, o sea, una cosa así, le ponéis una base de cartón redonda, que también queda bastante bien, y esto en el medio. Y esta aquí arriba. Que mirad. Y la base aquí abajo, y así se pega y se sujeta también lo del medio. Mirad. Ha metido canasta violeta. Muy bien. Otra vez. Yo en este caso los voy a pegar así, que queden más unidos. Así. Así que voy a echarle un poquito de silicona y los vamos pegando uno en cada ladito y así los vamos uniendo. Pues ya los he pegado, mirad, y ahora vamos a pegar el tubito aquí en el medio. Y una vez que esté pegado, vamos a echar silicona y vamos a pegar este arriba. ¿A qué sí, Violetina? No para de jugar el bichejo. Ven. Pues ya lo he pegado, mirad. Y ahora lo que voy a hacer es decorarlo. Para decorarlo voy a hacer un lacito que vamos a cortar un rectángulo y una tira finita. La doblamos por un ladito, para el otro, enganchamos en el medio, pasamos la tira y pegamos por detrás. Y nos va a quedar así. Y luego recortamos lo que nos sobre de aquí. Y también le podemos hacer un chupete. Para hacer el chupete hacemos como si fuera un corazón. Así. Un círculo ovalado y el enganche. Entonces, esto lo ponemos así y esto lo pegamos encima. Y ahora decoramos. Ponemos aquí o aquí, donde queramos. Así que voy a decorarlo y ahora vuelvo. Pues ya lo he terminado, mirad. Como veis, ya lo he llenado de dulces, ¿vale? También de saladitos. Aquí de bolas de chocolate. Y estos son caramelos que he hecho de goma eva. Como habéis visto, al final le he puesto un lacito pequeño en cada lado
uno más grande en azul, aunque no destaca mucho, pero para que fuera diferente. Aquí en medio le he puesto el chupete y aquí arriba otro más grande en blanco. Pues como habéis visto, es una idea original para reciclar y sorprender en un baby shower o en un bautizo o en alguna fiesta de cumpleaños. Pues si os ha gustado mi idea, no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros en mi canal, así estaréis a la última de mis nuevas manualidades, que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Chao, hasta pronto. Bye, bye.